Hablar de papa del aire, Yuyu, se ha hecho un edule, es muy conocido desde México hasta las zonas tropicales, papa del aire. Nosotros aquí la conocemos generalmente de la piel lisa, pero en México y en Panamá, arriba, Honduras, todo eso, tienen otra que tiene la piel más amarronada, con más espinas que esto, y es un fruto que da fácilmente en el jardín. Y en realidad es algo que deberíamos tener siempre en cuenta cuando lo vemos en el mercado, porque es excelente para comer. ¿Por qué digo es excelente para comer? Porque se utiliza tanto el fruto, también la raíz y también las hojas. Y los tallos finos pueden ser utilizados como quien utiliza los espárragos. Es muy fácil de cultivar. Yo he cultivado, siempre compraba de más o menos de tamaño, los primeros, y directamente en la tierra los ponía siempre a una distancia del tamaño de la fruta y después regarlo para ver que esta papa del aire es muy bueno para hacer dieta, porque sacia bien, tiene mucha agua y fíjense ustedes, pueden directamente hacer el cultivo de la semilla. Yo lo he sembrado entero, ha tardado más, pero si hacen de la semilla, tiene una sola semilla central, que se saca mejor que esto, por supuesto, a medida que lo van sacando, y esta semilla crece y dentro de los 15 días ya se tiene sin ningún problema germinando a la planta. También la semilla se puede tostar, pero esto sí que es muy rico en proteínas y también tiene más energía que la misma papa del aire. La papa del aire se recomienda pelarlo, si quieren, por el problema de tener las espinillas que suele tener, y esto se pela fácilmente y se cocina al vapor. Prácticamente es agua, pero es un agua saludable porque no tiene prácticamente calorías y sí aporta una buena cantidad de minerales, baja cantidad de proteínas, algo así, y algunas vitaminas que al vapor no se destruyen. Es rico en comer, hay que acostumbrarse, tiene... Como es un pariente del pepino y de la calabaza, tiene ese sabor tradicional, pero con la diferencia de que no repite y uno lo pone en lugar de para cocinar y van a ver que es muy sabroso y sirve para adornar también las comidas. Puede consumir en cantidades apreciables porque prácticamente no engorda. Y es lo que llamamos nosotros una papa prácticamente sin energía. Anda bien cuando hacemos esto en cocina y controla un poquito la presión, aporta una cantidad apreciable de sales y prácticamente nada de energía. Entonces, la papa del aire es recomendable para aquellas personas que quieren hacer dieta y a su vez quieren saciar el hambre. Es muy bueno, es muy abundante y les cuento que lo pueden tener en el jardín como cerco. Y otra de las ventajas que tiene, si lo ponen a una distancia considerable, lo pueden utilizar como media sombra para aquellas verduras que no les gusta mucho el sol. Les recomiendo que en el momento que hay en el mercado lo consuman, porque es bueno, agradable y sustancioso.